desafortunadamente cada vez que ocurre es la pérdida de una vida de una persona inocente que simplemente está saliendo a ejercer un derecho constitucional como es el derecho a la protesta. Lamentablemente nosotros seguimos perdiendo, sin embargo lo que ocurrió el día de ayer, que fue un llamado multitudinario en más de 12 estados venezolanos y la demostración de que Venezuela está en la calle, de que el pueblo venezolano realmente quiere un cambio, no ameritaba que llevarse la vida de 3 jóvenes y de muchas otras personas que están heridas, probablemente grave herida, y de otras personas que están desaparecidas. O sea, nosotros estamos rechazando contundentemente esa situación y justamente por esa razón ayer hubo una manifestación muy, muy bien convocada. Hoy estamos haciendo un llamado porque vamos a hacer una lectura a los medios de comunicación, un respaldo internacional que estamos dando 11 organizaciones y que estamos pidiendo que más organizaciones se sumen, porque pues este documento va a ser entregado en las Naciones Unidas y vamos a llevarlo a las instancias internacionales exigiendo lo que es el respeto de los derechos humanos del pueblo venezolano. Ese proceso de la hegemonía comunicacional se está cumpliendo. Ese proceso que arrancó con Radio Caracas Televisión, que arrancó con Noticias 24, que arrancó con Globovisión, a Radio Caracas le quitaron el canal, a Globovisión compraron el canal. Entonces, ese proceso de que hay una sola voz en lo que se está viviendo ahorita, y esa voz está sufriendo, porque en Venezuela, además de esa voz, hay un país que está sufriendo 58% de inflación, 28% de escasez, y también 24 mil muertos al año asesinados. O sea, ese mar de fondo es lo que está. De las razones por las cuales los estudiantes salieron a la calle no se ha resuelto ninguna. Los 5 estudiantes presos siguen presos, a los estudiantes y a los hombres y mujeres los siguen atacando y violando en las instalaciones universitarias, los asesinantes en los salones de clase. Entonces no hay razón para... sino los graves problemas que ustedes viven como jóvenes en nuestro país, todos los problemas que los afectan. Orienten su clamor, orienten su protesta hacia allá. No permitan que quienes tienen interés en la violencia terminen arrastrándolos a ustedes o terminen arrastrando a la mayoría de los venezolanos en una agenda que está cantada que le interesa a quien quiere tapar los problemas que se viven en nuestro país. El gobierno necesita desviar la atención de los problemas que estamos viviendo. Necesita que no hablemos de los problemas, que no pongamos el foco, que los medios no pongan el foco en donde hay una protesta social, en donde hay una protesta. Todos los días del año pasado fueron más de 5.000, casi 5.000, perdón. Aquí.
en la patria, en Venezuela, en una patria verdadera, no en esta patria de mentira, no en esta patria de manipulación. Aquí hay una realidad. La realidad, compañero, es que los medios de comunicación están ahorita o asustados, o atrapados, o comprados por el gobierno. Y el gobierno solo nos dice, solo nos muestra lo que ellos quieren que nosotros veamos. Ahí en la fiscalía, los jóvenes con la ciudadanía, fueron a decirte que los estudiantes que están presos los tienen que soltar. Porque por cada estudiante que no está preso, vamos a hacer miles y millones de bolsillos. Por eso, es decir, vamos a tener las calles pacíficamente pero firmes. Vamos a hacerle gloria a los estudiantes que como la generación del 28 y del 58 salieron a defender a Venezuela. Porque nosotros no le tuvimos miedo a Guzmán Blanco, porque nosotros no le tenemos miedo a Pérez Jiménez y tampoco le tendremos miedo a Maduro, a para demostrarle al pueblo venezolano que nosotros somos un pueblo unido, que hoy, 12 de febrero, están los estudiantes en la calle, salidos a la calle en Venezuela. Nosotros aquí en los Estados Unidos también lo estamos haciendo, para que ellos sepan que no están solos. Nosotros los estudiantes lo único que queremos es libertad. Nosotros no queremos que nos maten. Nosotros no queremos ser delincuentes como nos están llamando, porque no lo somos. Nosotros somos estudiantes. Al gobierno no le gusta que yo le diga sus verdades. Al gobierno no le gusta que yo como estudiante tenga derecho, tenga voz. Pues no, el artículo 350 de la Constitución venezolana me ampara a mí como estudiante para decirle al gobierno en las cosas malas que él está cometiendo. Únete a pelear por la libertad de Venezuela, porque tú también sufres la escasez, tú también sufres toda la humillación que vives de parte de los cubanos en Venezuela. Estamos apoyando a todos y cada uno de los venezolanos que están aportando su grano de arena para obtener la libertad. Lanzarnos todos a la calle y pedir a todo el pueblo venezolano que desconozcamos el régimen de Nicolás Maduro. Todos debemos llamar a la desobediencia civil. ¡Ah!